están? Bienvenidas una vez más a este mi canal. Yo me llamo Milady, por si no me conoces, te doy la bienvenida y te mando muchos besitos. Así que bueno, en esta ocasión, en este día, en esta hora, en esta jornada, te traigo este maquillaje inspirado. O bueno, no es inspirado, no, es un maquillaje de noche, cuando queremos estar bien sensualonas o simplemente recalcarle el color de tus ojos. Que a mí me parece que este tipo de maquillaje es lo que más resalta tus ojos, así que realmente espero muchísimo, 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 muchísimo que te guste. Si es así, princesa, no me olvides regalarme una manita arriba, si es así. Y pues bueno, comentar también qué otro tipo de maquillaje quisieras que yo haga. Sin más preámbulos, te voy a dejar con este tutorial de cómo hacer este maquillaje, preciosa. Así que comencemos. Bueno, chicas, para empezar con este maquillaje, lo primero que vamos a hacer es estar utilizando nuestra crema para luego estar metiendo nuestro corrector y por último nuestra base. En esta ocasión yo ya hice todo eso y por tanto lo que voy a pasar es directamente a hacer nuestros ojitos. Si tú no has hecho nada de eso, que obviamente no lo has hecho, pues bueno, ponle pausa al video y empiezo a ponerte la crema, que sí o sí yo recomiendo usar crema. Como, bueno, si fuera un maquillaje para el día, pues obviamente tendría mejor bloqueador solar. Pero es de noche, así que simplemente hidratemos nuestra piel colocándonos una crema, la que tú tengas. Yo siempre en este caso uso esta, la de aquí, que es de Jambal. Es crema Jambal. Y bueno, después de haber hecho todas esas cositas, pues lo que vamos a pasar es ya al maquillaje de nuestros ojitos. Bueno, como este es un maquillaje en negro ahumado, o bueno, para ti más fácil decirlo, vamos a ocupar más que todo negro, ¿ok? Así que bueno, no queremos que sea un maquillaje de terror tampoco. Así que voy a estar colocando un café, que es este café claro, como para que se difumine con el negro que vamos a estar colocando después. Así que eso vamos a estar difuminando en todo nuestro ojito, ¿ok? Como pueden ver, aquí no vamos a estar colocando de que en el arco primero, simplemente es así. Como ves que yo lo hago, hazlo así. Difuminamos, difuminamos. Una vez difuminado, vamos a proseguir a colocar un café, que va a ser un poquito un café más oscurito. ¿Ok? Vamos a colocar un café un poquito más oscuro en esta parte de acá. Vamos a seguir colocando nuestro café oscurito. Como puedes ver. Y difuminamos, ¿ok? Bueno, ya hemos colocado este tono café y ahora vamos a proceder a lo que es importante, que sería pues nuestro color negrito. Vamos a ir colocando negrito. Por cierto, chicas, yo le iba a decir, es mejor, bueno, aunque tal vez ya lo hayan hecho, ¿no? Pero bueno, si tú ves que caen pequeñas migajitas o bueno, el resto de sombra aquí, pues es recomendable que tú te vuelvas a aplicar lo que es la base. Para esa ocasión yo otra vez me dejé llevar, no sé qué me pasó. Coloca la base, el corrector tú la puedes colocar, no hay problema, pero la base es mejor que te lo coloques una vez ya hecho tus ojitos, ¿ok? Para que así no estés colocando dos veces y gastando tu base. Así que es recomendable que una vez que tus ojitos ya estén listos, ahí te coloques la base, ¿ok? Si ya te colocaste, no hay problema. Si ya sabes, para la próxima. Y así vamos difuminando. Tú puedes utilizar Yurek para que tu delineado aquí te salga bien rectito, como mi maquillaje anterior que realicé, que pudieron notar que quedó bien recto esta parte de aquí. No se vayan a asustar, chicas. Vamos a difuminar aquí con un tono crema, con este tonito de aquí. Vamos a difuminar en esta parte de aquí. Ahora así.
tema que todo maquillaje de noche, chicocas, utilizando lo que sería el negro. Aquí yo estoy utilizando en la esquina un negro, hacer, ponerlo más negro para hacerlo más profundo. Y bueno, yo voy a realizar este ojito porque el otro ya yo lo voy a hacer, porque bueno, ustedes simplemente hacen el mismo procedimiento. Voy a estar ocupando mi delineador en lápiz, que es de marca MAC. Y bueno, vamos a colocarlo aquí. A ver. Le damos varias pasaditas, que se note bien negrito. Y bueno, ya, aquí lo vamos a dejar así. Como pueden ver que es así, es una línea media gruesita. Ahora ya voy a hacer el otro ojito y bueno, enseguida vamos a proseguir retocando. Bueno, chicas, yo ya me hice los dos ojitos. Usé el mismo procedimiento, es decir, colocamos el café, lo traemos el café difuminando hasta antes de las cejitas y luego vamos colocando lo que es el negro y haciendo el mismo movimiento, difuminando hasta las cejitas. Y bueno, ya una vez hecho eso, he colocado en crema una sombra más clara para esta zona de aquí, que siempre esta zona de aquí tiene que ser más clarita, no tiene que ser que el negro va a llegar hasta las cejas, se va a ver como, no sé, se va a ver rarito, ¿no? Y bueno, ahora voy a, bueno, como habrán notado, yo me puse las pestañas también para hacer más tiempo y voy a colocar ahora mi base. Bueno, yo voy a colocar otra vez de nuevo mi base porque yo también me equivoqué. Vamos a recoger mi cabellito. Y bueno, ahora, chicas, para que nuestro maquillaje no sea muy oscuro, bueno, no tan, no sé cómo decirlo, voy a estar colocando lo que es un blanquito acá en la parte del lagrimal, ya que una vez mezclando, como hay negro, pues entonces se va a convertir en un plomito. Pero si en ese caso tú tienes plomo, pues simplemente le colocas plomo, es decir, sombra ploma. Como puedes ver, hay cierto toque de luminosidad. Listo, ahora con nuestra misma brochita lo que voy a estar utilizando va a ser esto, que es mi sombras para cejitas, que es de Jambal, marca Jambal. Y bueno, voy a colocarme eso, como siempre digo, bueno, como ya voy a decir, maquillaje de noche, cejitas más pronunciadas. Vamos a hacer más notorios nuestras cejas. Ahora voy a empezar, o sea, voy a aplicar tanto café como negro, voy a mezclar los dos tonos y con esos dos tonos voy a trazar mi cejita. Mayormente los maquillajes que son así te hacen notar bien el color de tus ojos. Lo nota bien porque obviamente el negro es oscuro y bueno, hace que lo que llame la atención o lo que enfoque su mirada a las otras personas que te miren sea en el color de tus ojos. Y bueno, listo. Como pueden ver, apliqué tanto café como el negro y usé los dos tonos para pintar mis cejitas. Y bueno, chicas, ¿qué falta? Ah, sí, nuestra boquita. Para mi boquita, si tú quieres, puedes usar un tono bien claro. En esta ocasión, yo voy a estar utilizando un labial que es oscuro, que es marca Clair. Ahorita le voy a mostrar, es este tono de aquí. Es como mar. Bueno, es un
Ya, bueno, ustedes miren, porque creo que en cámara se nota otro color, pero bueno, es un color oscuro. Y voy a aplicar. Como vieron, ya lo coloqué. Y bueno, chicas, ahora vamos a colocar nuestro contorno, o bueno, nuestro rubor para nuestros cachetitos. Para esta ocasión yo voy a aplicar esta vez el color o el tono café. Voy a estar usando este que es de marca Kiko, que bueno, lo han visto en mis videos. Y vamos a estar colocando con esta brochita, como pueden ver, ya lo tengo el tono café. Voy a poner un poquito así y voy a hacer así. Listo, y en el otro. Movimientos circulares y siempre para arriba. En la nariz. Y bueno, yo aquí le voy a dar un poquito de toque, es decir, voy a tratar de difuminar un poco aquí abajito. Para que no se vea simplemente una raya, ¿me entiendes? Listo. Y listo, chicas. Como ven, es un maquillaje súper, súper, súper sencillo. Y es para de noche, obviamente. Cuando quieres estar así medio que gótica, medio que sensualona, más que todo, pues entonces siento que este maquillaje te va bien. En esta ocasión me puse, mire, unas orejitas. Es unas orejitas así. Pero bueno, obviamente no vas a ir con orejitas. Si es que este maquillaje lo quieres usar para una fiesta, pues simplemente te pones algo sensualón, rojo, negro, un vestido negro, mata pasiones. Bueno, lo que tú quieras. Y bueno, espero que realmente te haya encantado muchísimo este maquillaje. Y bueno, me están repitiendo mucho. Este es todo el maquillaje por ahora. Y si te gustó, regálame una manita arriba y suscríbete si aún no estás suscrito, para que así tú no te pierdas ninguno de mis videos que yo vaya subiendo. Y así que bueno, nos vemos en un próximo video, tú y yo. Chao, chao.